Pues hablamos con más empresarios, más marcas comerciales que están presentes en esta feria y ya que estamos en fin de semana, momento ahora de hacer balance. ¿Qué tal se está dando este año Faircán? Bueno, pues los primeros días de la semana un poco más tranquilitos y ya el fin de semana se ha notado más volumen de gente, se ha notado más gente interesada, más gente viendo, se nota un poquito más. Se puede decir que esta feria no falla nunca. Esta feria no falla. La gente, el agricultor y la gente de la zona y del campo está deseando venir a verla y venir a ver maquinaria, venir a ver un poco toda la feria en general. Además, como muy bien hemos dicho, es un punto de encuentro entre los agricultores, bueno, de toda España, ¿verdad? Porque aquí vienen de todos los puntos de la feria española. Sí, es una de las ferias más importantes de la agricultura española y vienen de toda la geografía de España. Vienen de la parte norte, del sur, un poco buscando y mirando maquinaria nueva, que es al final lo que ellos quieren. Me imagino que se aprovecha también para presentar las últimas novedades. Sí, los últimos modelos, van preguntando por las últimas incorporaciones, por los últimos avances, las nuevas tecnologías de la maquinaria, como en el aspecto del MTG, todo el tema este de los guiados, por la agricultura moderna, podríamos decir. Sí, es decir, la gente está interesada por la agricultura moderna, ¿verdad? Además, muchos jóvenes agricultores también. Muchos jóvenes agricultores y muchos agricultores más antiguos que son más reacios a la agricultura moderna, pero bueno, al final, poco a poco, se van adaptando y les va gustando. ¿Qué es lo que demanda el público, por ejemplo, este año? Pues este año se están buscando más los tractores de 90, de 100 caballos, los viñedos, se están buscando mucho. Agricultores estrechos, tractores estrechos que puedan un poquito el tema de las paras, el tema de esto, manejarlo mejor que con los que tienen ahora mismo. Y lógicamente el fin último que tiene esta feria es la de, en vuestro caso, vender los productos que habéis traído, que por ejemplo este año que habéis traído y bueno, pues cómo va este año la venta en el tema de la venta. Bueno, pues este año hemos traído tractores usados, ha sido una novedad. Ya lo habíamos traído otros años, pero bueno, tenemos una exposición justamente fuera de tractores usados, que la verdad está triunfando, está siendo un poco la comidilla del pueblo. Luego también tenemos tractores nuevos, atomizadores, tema de los gators, y bueno, luego un poquito una tiendecita con un poquito de merchandising, juguetería, ropa, kit de filtros económicos, los hemos hecho un descuento especial para la gente de la feria. Y bueno, luego también un poquito el tema de lo que le comentaba antes, de las nuevas tecnologías, el tema de MTG, guiados, AMS, que tenemos otro stand. Y bueno, entonces, como he dicho, la verdad que va bien la feria y además, siempre si hay un cliente que viene en concreto para un producto, que él, lógicamente ya lo tiene, ya mejor imagino, ya pensado, pero si no, vosotros estáis aquí para asesorarles, ¿le hacéis un descuento especial estar en Faircán? Sí, bueno, la feria tiene unos descuentos especiales, sobre todo en forma de financiación. En el trato con el cliente, muchos tratos se cierran en Faircán. Muchos clientes esperan a que llegue la feria un poco para informarse de qué tractores va a tener y esperar el momento y la ocasión. Aquí se cierran muchos tratos. Por ejemplo, respecto a estos años precedentes, pues habéis cerrado muchos, porque bueno, este año de momento quedan los días claves, ¿no? Sábado y domingo, ¿no? Pero estos últimos años habéis hecho muchas operaciones comerciales. Sí, hemos hecho, no te podría decir el número, pero sí se han cerrado tractores nuevos, tractores usados, se han vendido mucha juguetería y se han hecho muchos tratos y futuros tratos. Eso es lo más importante también, ¿no? No solamente los tratos que se hagan ahora, sino también de cara a un futuro. Y que nos conozcan como Aquitrasa, efectivamente, que sepan de qué manera trabajamos y quiénes somos, sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias. Hola, a usted. Y como decíamos, ya en fin de semana se nota ya la aglomeración de público, mucha gente, tanto por la mañana como por la tarde. Usted han decidido venir por la tarde. Por la tarde, porque mañana tenía boda y digo, pues vamos a acercarnos esta tarde a dar una vueltecilla. Y también por refrescar un poquito también el calor, ahora ya por la tarde, pues las sí. Temperaturas ya se agradecen, aunque la verdad es que no está haciendo excesivamente calor. No, hoy está la tarde más fresca que esta semana de atrás, pero de todas maneras ahora porque son las 8, pero a las 4 sí pega. ¿Con qué pretensiones venimos a Faircán? Por dar una vueltecilla y visitar, ver maquinaria que hayan sacado nueva o tractores que hayan sacado nuevos, pero por dar una vueltecilla y ver. ¿Usted es agricultor? Sí. ¿Dónde es? Argamasilla de Alba. Y siempre fijo venir a Faircán, ¿por qué es tan especial esta fecha y esta feria? Cuando puedo, sí, suelo venir todos los años. ¿Y siempre también se intenta para hacer negocio o no? No, yo es que no soy soy agricultor, pero vamos, no, yo soy asalariado. Pero vamos, siempre he echado un vistazo a cosas que han sacado nuevas y siempre opino sobre maquinaria y vamos, que me gusta.
Y también para aprovechamos para pasar la tarde en familia, ¿no? Sí. Porque ha venido toda la familia, con tus hijos y todo. Sí. ¿Por qué os gusta tanto venir a Ferkán? Yo qué sé, ver, como dice mi marido, la maquinaria, el ambiente, por eso. ¿Cómo describiríamos el ambiente? Por ejemplo, ya que estamos ahora hoy en fin de semana, pues ¿cómo definiríamos el ambiente que se vive hoy aquí en Ferkán? Hombre, acaban de abrir ahora mismo, pero se nota que ya está llegando la gente, yo qué sé, hay muchas familias, es lo que se trata, de que venga la gente a conocer todo esto. Una feria muy bonita también. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que más llama la atención de Ferkán? Ay, yo es que me gustan los tractores. Sobre todo los tractores, ¿verdad? Sí. Maquinaria agrícola. Sí. Sí. Pero bueno, tenemos una amplia variedad de no solo tractores, también tenemos coche, automoción, turismo incluso, de todo tenemos. Sí, yo los muchachos van derechos a las bicicletas, a las motos, las segadoras, las grúas, o sea, todo en general. Incluso vemos hasta subirnos a los tractores y todo. Sí. Sí, y la foto. Y la foto no puede faltar. No, eso es lo primero. Me subo, mamá, voy a echarme, venga, échame una foto. Y para el recuerdo. Y ya hasta el próximo año, pues. Eso es. Básicamente. Sí, sí, es verdad. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. A ti. En esta feria del campo tan importante a nivel nacional no podían faltar nuestros compañeros de Onda Cero. En concreto estamos con nuestro compañero Javier Ruiz, jefe de informativos de Onda Cero a nivel regional. Y bueno, había que estar sí o sí en Ferkán este año. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Pues mira, claro, hay que Ferkán, lo estábamos hablando ahora que acabamos de terminar nuestro aquí en La Onda para toda Castilla-La Mancha. Yo creo que Ferkán es una cita no ya regional, yo creo que es nacional, porque no hay muchas ferias que tengan casi 60 años como tiene Ferkán y que reúna lo que reúne la Feria del Campo, tantísimo expositor, más de 200, 120 metros cuadrados, la cantidad de maquinaria agrícola que aquí converge, luego también, que nos estábamos comentando en nuestro programa, no solamente desde el punto de vista tecnológico, que ha sido fundamental también la apuesta de Ferkán por la tecnología, por los últimos avances, sino también desde el punto de vista del sector agroalimentario, las catas que se hacen de cordero, de queso manchego, de aceite, que yo creo que también es muy importante para que nosotros sepamos todo el valor que tiene, el potencial que tiene nuestra región, en concreto Manzanares, que yo creo que se puede sentir orgullosísima de una feria como esta, que la sitúa en el mundo del ámbito agrario, ganadero, lo que es en definitiva el sector primario. Una feria pues para sentirse orgulloso de lo que somos en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, pues la base que cimenta pues nuestra riqueza económica es la agricultura y la ganadería. Lo hablaba con Pablo, el concejal, hace un instante, que es verdad lo que tú dices, que claro, ves esto y ya estamos acostumbrados, ya, pues ya son varios años viniendo, bastantes años viniendo a Ferkán. Pero a mí me sigue sobrecogiendo cada vez que veo la fila de tractores, me dice, madre mía, esto como se ponga a funcionar de golpe, son capaces de cosechar, vamos, La Mancha y España entera, ¿no? Pero lo ves y dices, está todo montado, pero todo el trabajo que hay detrás para levantar Ferkán, claro, eso lo sabe Pablo Camacho, el concejal, lo sabe el ayuntamiento, lo sabe Julián Nieva, el alcalde, lo sabe todo el equipo de profesionales, de funcionarios que están aquí haciendo posible que esto sea una realidad. Pero como tú muy bien dices, yo creo que es uno de los exponentes que tenemos en la región de demostrar lo que somos capaces de hacer, ¿no? Que en un pleno mes de julio como es este, que es verdad que el calor es fuerte, sofocante, pero tenemos remedio para ello porque hacemos la feria por la tarde-noche, que es cuando, o a primera hora del día y a última hora de la tarde-noche, yo creo que somos capaces de hacer un evento de estas características en una ciudad, por otra parte, Manzanares, que tiene otro activo, para mí siempre lo digo, fundamental, y es que es una de las mejores, de las ciudades mejores comunicadas de España, porque está en el eje norte-sur, este-oeste, correcto, o sea, está, es decir, la cruza por autovía de un lado y de otro, con lo cual yo creo que es uno de los grandes activos que tiene Castilla-La Mancha, sin duda alguna. Y además esta feria le da riqueza también al municipio, ¿no? Porque vienen muchísimos turistas que vienen y aprovechan para ver Ferkán y para ver las muchas bondades que también nos ofrece una bella localidad como Manzanares. Sin duda, me decían también haciendo el programa que son 100.000 los que vinieron el año pasado, 100.000 visitantes, que este año, bueno, se maneja la cifra de 120.000, que veremos si es capaz o no es capaz de absorber Ferkán los 120.000, pero sin duda alguna que Manzanares tiene el castillo de Pilas Buenas, por ejemplo, que es un castillo del siglo XVI, de los Calatravos,
que yo creo que es santo y seña también del patrimonio de Manzanares, la iglesia de la Asunción, y luego la gastronomía que tiene, que insisto, que aquí se, mira, también en nuestro aquí en La Onda, hablábamos con Vinícola de Castilla, que yo creo que son todas las bodegas que te hacen sentir orgulloso, ¿no? Es decir, además un caso de éxito empresarial, como han mezclado dos sectores, como puede ser el textil, cuero, Miguel Bellido, con Vinícola de Castilla, con los vinos, ¿no? Es un caso de éxito empresarial que yo creo que se debe estudiar hasta en las facultades. Y yo creo que es uno de los casos que dice, bueno, madre mía, somos capaces de hacer un vino como pueda ser Señorío de Guadaneja, que puede competir perfectamente en calidad con cualquier otro, y es un escaparate Fercán, sin duda alguna, para todo lo mejor de Manzanares y para lo mejor de Castilla-La Mancha. Y también, ¿por qué no?, punto de encuentro de todos los medios de comunicación, porque todo el mundo quiere cubrir y estar en la noticia, ¿no? Sin la noticia duda principal estos días es aquí en Manzanares, Fercán. Bueno, yo, como caso personal, te puedo contar que yo mis vacaciones las suelo ser de julio. Quiero decir que me voy en julio todo lo que puedo, porque luego agosto, yo os digo que soy como los artistas, trabajo más en verano que en invierno. Luego salen los bolos, las galas, etcétera. Pero siempre me dejo, siempre aguardo a que llegue Fercán antes de decir, bueno, ya de coger unos días de descanso, por eso mismo, porque Fercán es una feria que hay que valorar, hay que contar, hay que difundir, que lo sepa toda la región, que lo sepa toda España, porque va a estar 60 años en la punta de lanza que está del sector primario. Me parece que es, bueno, es que muchas veces no reconocemos lo nuestro, pero me parece que es de un ejemplo a seguir y, vamos, para sentirnos orgullosos, sin duda alguna. Bien, pues Javier Ruiz, muchísimas gracias, un placer, compañero. A ti, muchísimas gracias y un saludo a todos los amigos de IMAS. Y como verán, estoy muy bien acompañado junto a Pablo Camacho, que es el director de Fercán y también concejal de ferias comerciales. Pues gran éxito, sin duda, se desbordan como siempre las expectativas. Fercán es todo un éxito también gracias al buen trabajo que ha desempeñado y ha desarrollado este ayuntamiento de Manzanares. Al final, pues todo tiene su fruto, mucho trabajo tiene su fruto y el resultado es este. Pues vemos que está todo Fercán abarrotado de público, se nota que estamos también en fin de semana y la verdad que va pero muy bien. Vamos a hacer ya un balance, se puede decir, de lo que va de feria. Bueno, pues el balance hasta la fecha, todavía nos queda un día de feria, es altamente positivo. Tenemos que destacar la enorme afluencia de público, tanto por la mañana, más profesional, tanto por la tarde. Y la verdad es que los propios expositores nos están comentando que el nivel de contactos está siendo bueno e incluso vemos ya en los paseos de la feria que hay muchos carteles de vendido en maquinaria, en remolques, en tractores, en cosechadoras. Por tanto, no solo se están generando contactos, que son muy importantes, sino que además se están produciendo ventas. Las ferias comerciales son exitosas en la medida que los expositores ven recompensado su esfuerzo en un buen nivel de ventas, y creo que este está siendo el caso. Pablo, más de 200 expositores y otros tantos también que se han quedado fuera. Esto es una prueba más que evidente de la importancia que tiene esta feria a nivel nacional y, bueno, ya está totalmente consolidada. Bueno, yo creo que a más ya casi que no puede llegar, ¿eh? Siempre se puede hacer mejor y para eso está el Ayuntamiento de Manzanares, para seguir trabajando, para seguir esforzándose y para seguir incrementando el número de colaboradores. Esta edición, la 59, será recordada por aquella que contó por primera vez en la historia con la participación del Gobierno de España. Pero no nos tenemos que quedar aquí, tenemos que seguir trabajando. Es evidente que Fercán es una feria muy importante, yo diría que es la feria del sector primario, en concreto del sector de la agricultura, del sector de la ganadería, más importante que se realiza de forma anual. Pero hay que seguir trabajando. Yo creo que el alcalde marcó muy bien el camino en la inauguración de la feria, y es que la 60 edición, la edición del año que viene, tiene que venir marcada por una ampliación del recinto para dar respuesta, como bien decías, a aquellos expositores que ya están y quieren ampliar el espacio expositivo y para aquellos expositores que no están y quieren venir. Hay que decir, Pablo, que esto no es fruto del trabajo de un día, esto viene muchísimos meses de atrás, y hay que decir, sobre todo, vamos a explicar a todos nuestros clientes cómo se prepara y cómo se organiza una feria como esta. Bueno, pues se organiza prácticamente durante todo el año. En cuanto termina Fercán, en cuanto termine mañana, pues nos pondremos a preparar la siguiente. Incluso ya en la organización tenemos en la mesa un folio donde vamos apuntando las cosas que hay que mejorar de cara a la siguiente edición. El equipo de gobierno se vuelca con Fercán, el Ayuntamiento de Manzanares se vuelca con Fercán, y ahí es donde tenemos que poner en valor que la Diputación Provincial de Ciudad Real, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y también el Gobierno de España nos están ayudando muchísimo.
cuanto más aunemos fuerza para defender el sector primario, mejor le irá a Ferkan, pero mejor le irá al sector. Por tanto, vamos a seguir trabajando en la misma dirección y la verdad es que desde el punto de vista personal, para mí es un enorme orgullo ser el director de Ferkan. Pero además, tengo que reconocer el enorme trabajo que los empleados municipales, que la organización de Ferkan en cuanto a los técnicos, están realizando. Tengo un magnífico equipo y sin duda, cuando tienes a las mejores personas en la organización, todo se desarrolla de la mejor manera. Me dice el año que viene llegaremos ya a las 60 ediciones, 60 años ya de Ferkan. ¿Hay algo ya preparado, alguna cosa con motivo especial de esos 60 años de Ferkan? Bueno, estamos ya pensando cómo celebrarlo, porque sin duda una feria comercial, que una feria como Ferkan llegue a los 60 años, hay que celebrarlo. Y sin duda, pues en el comité organizador pondremos encima de la mesa varias propuestas y sin duda una de ellas va a ser hacer un paso por la historia, quizá un concurso fotográfico para recordar todo lo que ha sucedido, que esta feria no es igual que hace 60 años, que esta feria ha avanzado mucho, que la novedad tecnológica ha imperado en Ferkan y que desde aquel año 1960, que los paseos del río comenzó la primera feria local, pues ha cambiado mucho España, ha cambiado mucho Castilla-La Mancha, que la novedad tecnológica ha revolucionado el sector del campo y por tanto habrá que ver cómo ha evolucionado durante tantos años la Feria Nacional del Campo Ferkan. Hablamos sobre todo de la agricultura y la ganadería, pero una feria esta multisectorial, tenemos de todo, incluso turismo, por ejemplo, también, para dar a conocer diferentes partes de toda España, vaya. Así es, yo creo que lo importante de Ferkan, o una de las características más importantes de Ferkan, es el carácter multisectorial. Aquí tenemos en primer lugar la maquinaria agrícola, pero tenemos también el sector agroalimentario, donde en estos momentos nos encontramos. Tenemos también el sector de las energías renovables, de la obra pública, de la automoción y del transporte, también de la ganadería. Por tanto, hay que seguir trabajando para incorporar también otros sectores. Tenemos el sector cinegético que quiere estar, pero ahora mismo por problemas de espacio no podemos darle cabida. El sector cinegético, el gobierno regional lo tiene muy claro y el gobierno de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Manzanares también, es uno de los sectores importantísimos en nuestro territorio, que generan muchísimos puestos de trabajo y una enorme riqueza social. Por tanto, hay que seguir trabajando en esa línea, en reforzar los sectores que ya tenemos en Ferkan, pero también en incrementar en la medida de lo posible a otros sectores que también tienen mucho que decir en una feria como esta. La verdad que hemos hablado en toda la feria de la importancia que tiene que el gobierno central también se haya unido para hacer más fuerte Ferkan. No solo las administraciones, pues como por ejemplo la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades. ¿Por qué es tan importante que el gobierno central también se haya unido para remar todos juntos en la misma dirección? Es fundamental porque esto es una feria nacional. Aquí tenemos a 12 de las 17 comunidades autónomas y a más de la mitad de las provincias españolas. Si esta es una feria nacional que da respuesta a las necesidades de los expositores y de los agricultores a nivel nacional, entendíamos que era necesario que el Gobierno de España estuviera de forma implicada, de forma directa. No solo viniendo a la inauguración, sino implicándose en la organización. Por tanto, a partir de que mañana clausuremos la feria, lo que hará el Gobierno de España será formar parte del comité organizador de Ferkan, que es donde se toman las decisiones. Esa es la noticia que me parece más importante, que a partir de ahora las decisiones las vamos a tomar conjuntamente. El Ayuntamiento de Manzanares, la Diputación Provincial, la Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España, las organizaciones agrarias y también las entidades financieras. Pablo, también de manera paralela se están desarrollando diversas jornadas técnicas, ¿no?, que tienen lugar en la sala. Hay una sala también dedicada a exposiciones, ¿no?, y por ejemplo catas de vino, catas de aceite. Eso también es muy importante, ¿no?, en la feria, complementarla con ese tipo de jornadas técnicas. Tenemos un programa de actos magnífico, que además ha contado con una participación de visitantes extraordinaria. Hemos tenido desde conferencias técnicas en las que hemos tratado sobre los nuevos cultivos del almendro o del pistacho. También hemos tenido conferencias que han versado sobre las nuevas tecnologías de drones o de satélites en las explotaciones agrícolas o ganaderas. Pero también hemos tenido un programa de actos donde el sector agroalimentario ha tenido una notable importancia. Hemos enseñado a catar a nuestros visitantes el queso, el vino, el aceite, el melón, el azafrán. Y además hemos tenido dos actividades que han sido sufragadas por el Gobierno de España, como ha sido
un show cooking para poner en valor el cordero con indicación geográfica protegida y también una cata con los mejores aceites de España a través del certamen Alimentos de España. A esto hay que sumarle las actividades que se han desarrollado en el sector ganadero con el concurso de fiabilidad y el concurso morfológico, también la subasta de sementales de la raza ovina manchega o incluso las actividades infantiles en la que hemos enseñado a los niños y a las niñas, a casi 200 niños y niñas, a consumir productos de la dieta mediterránea, a ser ganaderos por un día o a tener desayunos saludables. En definitiva, hemos tenido un programa de actos, yo creo que extraordinario, en el que además hemos tenido un certamen para premiar la mejor novedad tecnológica de la feria. Por tanto, yo creo que el programa ha sido magnífico, siempre es mejorable, pero creo que vamos en la buena dirección. Bueno, y hay que decir que igual que tenemos aquí muchísimos expositores, también, por supuesto, no podía faltar el de Manzanares. ¿Qué tenemos aquí en este stand de Manzanares? Bueno, pues Manzanares es un magnífico municipio, un municipio que tiene un extraordinario potencial. Yo que soy concejal de Manzanares me siento extraordinariamente orgulloso de pertenecer a este municipio, pero es que no lo digo con soberbia, creo que Manzanares tiene unas potencialidades enormes. Manzanares hoy en día es un motor económico fundamental para la provincia, pero también para la región. Desde ese punto de vista, tengo que comentaros la realidad que hoy tiene Manzanares, y es que es el municipio que lidera la reducción del desempleo en la provincia. Manzanares tiene el 14% de desempleo. Si miramos municipios de otros pueblos vecinos, veremos que están muy por encima. Además, Manzanares en estos momentos también tiene enormes proyectos empresariales de ampliación y de instalación de nuevas empresas. Por tanto, yo creo que Manzanares es un municipio que tiene un enorme futuro, pero además tiene unas raíces, tiene unas tradiciones que también hay que poner en valor. Tenemos cuatro museos, tenemos el Museo de Ignacio Sánchez Mejías, el Museo de Manuel Piña, tenemos también el Museo del Queso, tenemos un molino grande, tenemos un magnífico castillo, tenemos una Plaza de la Constitución en la que está la fachada de la Iglesia de la Asunción, que también es extraordinaria y con un enorme patrimonio. Por tanto, yo creo que Manzanares lo tiene todo para que en esta legislatura sigamos creciendo, que es lo que nos han pedido los manzanareños, que situemos a Manzanares en el mapa, y desde ese punto de vista vamos a seguir trabajando. Bueno, yo también me gustaría añadir algo más. Es que también Manzanares tiene unos muy buenos gobernantes, y eso es muy importante. Gente tan enamorada de su pueblo y que trabaja de manera incansable, como por ejemplo lo haces tú, Pablo, con esta Feria Fercán. Pues yo creo que Manzanares tiene unos buenos representantes públicos, creo que el alcalde de Manzanares está obsesionado con que Manzanares siga creciendo, y por tanto Julián Nieva, yo creo que es el alcalde que merece Manzanares, creo que es la mejor persona que puede estar al frente de nuestro municipio, y creo que además ha rodeado un buen equipo en el que tengo el honor de formar parte. Vamos a trabajar con la misma dedicación, con la misma pasión, para que la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas cada vez sea mejor. Por tanto, desde el Ayuntamiento hacemos un balance muy positivo de esta edición de Fercán. El balance es muy positivo. Cumplir 59 años no es fácil, pero yo creo que Fercán ha llegado a esta edición con más fuerza que nunca. Creo que el nivel de visitantes es magnífico. Si estuviéramos al revés y las cámaras estuvieran en el sentido contrario, podríamos ver la cantidad de personas que están paseando por los paseos. Y además los expositores nos están haciendo unas valoraciones muy buenas. Por tanto, creo que esta edición ha sido magnífica, está siendo magnífica, y creo que será recordada durante mucho tiempo por los expositores y también por la organización. Pablo, muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena de todo corazón al Ayuntamiento, y al próximo año ya estamos deseando ya de que llegue para cumplir y soplar esas velas de 60 años, ni más ni menos, que no es fácil que una feria alcance esa cifra tan elevada. Nos ponemos a trabajar desde mañana mismo para que esa 60 edición sea aún mejor que la 59. Tenemos la ilusión puesta, la esperanza puesta, las energías en que Fercán es una ventana al exterior fundamental para Manzanares. Por tanto, a trabajar, a ponerse en la tarea, y sin duda que los expositores, que los visitantes reconozcan el esfuerzo, es la motivación que necesitamos. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Pablo. Gracias a vosotros. Y en esta feria referente en el sector vitivinícola, también, no solo además de vinos, tenemos también productos manchegos, y qué mejor y más manchego
que el queso. Bueno, yo creo que... de la casa, además, de aquí en Manzanares. De Manzanares. De Manzanares, Manzanares. Que todos los años sois fieles también a Fercan. Llevamos 3 añitos, pero la verdad es que cada año nos vas conociendo más gente, nos van visitando todos los años y la verdad es que muy contentos, sacando novedades, poquito a poco nuevas, y la verdad es que muy contentas con la feria. ¿Qué supone para vosotros, al igual que para las diferentes empresas que hay aquí instaladas, estar cada año en una feria a nivel nacional tan importante? Sí, pues sobre todo publicidad y darnos a conocer más en ámbito nacional. Ámbito internacional, la verdad es que vendemos bastante desde la fábrica y todo eso, y nos movemos mucho por todos sitios, entonces que nos conozcan un poquito más. Hoy tenemos visitantes de Cantabria y se han quedado encantados con nuestro manchego y con nuestras especialidades que tenemos. Pues claro, aquí también, si Víctor no lo puede mostrar, tenemos incluso pues varias catas también de diferente queso, ¿no? Efectivamente, tenemos especialidades, ahora mismo tenemos puesta un Pedro Jiménez, una oveja al Mediterráneo, una oveja al Romero. Luego tenemos una de nuestras joyas de la corona, que ha tenido varios premios a nivel nacional e internacional, que es una oveja cabra. Y luego tenemos, por supuesto, nuestros manchegos. ¿Cuál es el que más gusta a la gente? Pues la gente prueba todo, ¿verdad? La verdad es que hay mucha variedad, porque hay quien se tira por los tiernos, se tira por los tiernos. El que es manchego se tira a lo fiel, a la denominación de origen. Y luego la especialidad, de la verdad es que le está gustando bastante a la gente. Además, se nota que estamos en fin de semana porque ya hay muchísima gente, sí, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, este año desde el miércoles estamos todas las noches. La verdad es que se nota que este año la feria ha crecido bastante. Hay bastantes visitantes. ¿Cuándo viene más la gente? ¿Por la mañana o luego por la noche? Pues, a ver, desde el miércoles hasta el viernes por la noche. Y ya a partir de mañana es mañana y noche. Se nota que por la mañana, entre semana, la gente trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, viene más por la noche. Pero los que no vienen por la mañana, te vienen todos por la noche. O sea que compensa una cosa con la otra. El queso manchego es algo que, bueno, no puede faltar y algo que no falla. A todo el mundo le gusta, no sé qué tendrá, ¿eh? Sí. El queso. Eso en las manos que tenemos y el buen hacer, sobre todo. Muy bien, muchísimas gracias, mi amable. Muchas gracias. Y esta feria no va a ser todo del campo, también tenemos gastronomía, porque al fin y al cabo todo viene de lo mismo, ¿verdad? Sí, señor, Roberto. Lo mismo el campo que los quesos, todo viene de lo mismo. Y bueno, no podía faltar como cada año a esta feria, la verdad que es ineludible, ¿no? En el calendario siempre Fercan, no solo a nivel provincial, yo diría a nivel nacional, porque cada año esta feria pues va creciendo a pasos agigantados. Pues sí, nosotros llevamos 3 años y la verdad que hemos pasado de no conocernos nadie a saber todo el mundo quién somos. Y eso sí, también gracias a Fercan. Eso es gracias a Fercan y a la otra feria que se hacía de los sabores, pero sobre todo en Fercan llevamos 3 años muy, muy importantes para la empresa Artesanos Queseros Manchegos. Sobre todo también por daros a conocer, hombre, el fin principal es lo que es la venta de los productos, ¿no? Pero muy importante también daros a conocer, y eso, esta feria del escaparate, ideal para ello. Pues sí, para nosotros ha sido un escaparate grande, porque al estar allí en el polígono, pues la gente tampoco sabía muy bien. Hay gente que ahora, después de llevar 9 años la empresa abierta, pregunta, oye, ¿de dónde soy? Y ahora ya dicen, ah, estos son los de los quesos del Carmen, ya nos conocen por los quesos del Carmen. Entonces, fíjate si es importante para nosotros de pasar a que nadie sabía quién éramos a saber todo el mundo dónde estamos. Una feria, además, diversificada, y tenemos aquí de todo. Pues sí, tenemos queso, tenemos chorizo, jamón, tractores, aquí hay de todo lo que busque. Es una feria, de verdad, de las grandes de España. Yo creo que si no de las mejores, cerca le anda. Y la verdad es que ha ido creciendo mucho esta feria, incluso en visitantes, ¿no? Porque viene muchísima, pero con muchísima gente cada año. Sí, mucha. Hay mucha gente aquí. Uh-huh. Esto está bonito. Qué bonito. ¿Qué es lo que más suele llamar la atención a la gente cuando viene aquí a Fercan por vez primera? Pues yo pienso que todos los productos, todas las cosas que están, todos los productos, el queso, el vino, todo, todo. Tenemos incluso hasta cabezas de ganado este año. Sí, muy bonitas. Yo todavía no las he visto. Es que claro, la verdad es que es grande la feria, ¿eh? Hay que venir. Bueno, pero si vienes un día completito. Y si vienes dos, casi que mejor. Nosotros no nos da tiempo a ver la feria entera, porque con la gente que nos viene al stand, es que gastamos la mayoría del tiempo que no nos podemos ni mover del stand. Pero si te das una vuelta, es amplia, ¿no? Lo siguiente. Hoy ha sido la subasta del ganado, que también ha venido muchísima gente. ¿Cómo es esa subasta? ¿Si has estado presente? No, no he estado presente, pero bueno, tenemos ganaderos que han venido a subastar. Bueno, pues traen sementales, traen ovejas, y sale a subasta, y cada uno va pujando hasta donde llega. Hay animales que valen 1.000 y 1.500 euros ahí en la subasta. Y es muy importante la subasta de Manzanares, viene casi todos los ganaderos de Postín vienen a la subasta de Manzanares. Y yo creo que también ha sido un acierto el separar esta feria de Fercan
con la feria que tenemos a la semana siguiente, la Feria Fiestas. Sí. Mucho mejor, ¿por qué? Así mejor. El separarlo. Hombre, porque si no, yo creo que sería imposible, ¿no?, estar en uno o en otro. Digo yo. Está mejor. No nos da mucho tiempo de todas maneras tampoco. Tú además que eres muy aficionado al mundo del toro, pues entonces no podías disfrutar ese fin de semana. Uy, los toros. Madre mía. Buenos carteles tenemos, por cierto, este año. Sí. El Fandi. El Fandi, el Pesimoni y el Genés Marín, sí. Un cartel muy completito. Muy completo. A ella que le gusta mucho el Fandi está deseando que llegue el Día de los Toros para ir a ver al Fandi. Además, casi todos los años vamos al restaurante El Raga, que están los toreros, y comemos junto con ellos. Y el otro año estuvimos comiendo con Rubén Pinar, con Juan Bautista y el de Linares, el Curro Díaz. Y nos pusieron en el medio. Hay un salón solo para ellos y el Saga nos hizo una mesita en el centro de los toreros. Entonces, fíjate, si para mi mujer, con lo que le gusta a los toros, es importante la feria. Y el que la separen es un acierto, porque si está en el Fercán no está en la feria. Si está en la feria no está en el Fercán. Es muy importante el separarla, porque el Fercán es que a los que estamos aquí expuestos nos absorbe todo el día y medianoche, entre que colocas, que no colocas, que te vas, que vienes. Estás todo el día pendiente de esto, y claro, si es la feria, pues no te da tiempo de ir ni a los toros. Así tenemos tiempo para disfrutar de las dos ferias. Y así no paramos, dos semanitas completitas. Completitas, sí. Yo estoy deseando que lleguen los toros. Lo mismo que Fercán. Los toros. De manera distinta, ¿no? Esto es bonito, pero a mí me tira más al otro mundo. Cada uno lo suyo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Me gusta más el mundo del toro. Para toda la gente que no haya venido nunca aquí a Manzanares a Fercán, ¿cómo haríamos para convencerles? ¿Cómo diríamos que es esta feria? Pues yo solo les diría que vengan y la vean, porque seguro que si vienen un año van a repetir. Ayer estuvimos aquí en el stand muchísima gente de Bolaños, de Almagro, del Moral, y decían eso, que es que llevaban viniendo 30 años a la feria. Y ya los críos chicos, el uno tenía 15 años y había venido 14. O sea, fíjate si es importante, de gente de pueblos de al lado lo que se desplaza. Incluso mañana será imposible aparcar en el parking, será imposible, de la gente que viene. Entonces yo invito a todo el mundo que quiera verla, que no se vaya defraudado. Y sobre todo si pasa por Artesanos Queseros Manchegos, probará nuestro producto. El producto además de la tierra de Manzanares. De la tierra de Manzanares. Los quesos de Artesanos Queseros Manchegos se elaboran en Manzanares y estamos a disposición del que quiera probarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, disfrutéis de lo que queda de Fercán y por supuesto luego de la feria y de los toros, de todo. De los toros. Una promoción muy completa tenemos. Sobre todo de los toros. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Y también en Fercán contamos con lo último respecto a la tecnología agrícola. Bueno, pues esto ya es de lo más novedoso que hay, ¿verdad?, de la feria, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tenemos lo que es un sistema de autoguiado de tractores. También tenemos un sistema de control de altura, ¿vale? Y tenemos un sistema de plantación automática, con un sistema de control de tramos para fitosanitarios, ¿vale? Va a mirar la cámara un momentito. Sí. Y ya está, si quieres, esto es la antena, volante eléctrico, pantallas y aquí la botonera para los tramos del controlador de tramos y nada. Bueno, esta feria también la verdad que sirve para presentar los últimos avances, ¿verdad?, del mundo sí, del campo. Sí, bueno, todas las empresas pues hacemos un esfuerzo para traer lo mejor de nuestros productos y aquí presentamos lo que más... Mira la cámara, último, por favor. Eso es. Lo último que tenemos es Topcon, ¿vale? ¿Qué tal se está dando la feria? ¿La verdad, la gente se interesa por la última tecnología? Sí, bueno, siempre preguntan, siempre miran, pero bien. Muchos se preguntarán, ¿y qué tal, cómo está esto de precio? Es lo más importante también. Claro, el que le interesa un poco siempre va comparando precio, porque aquí están todas las marcas del sector, no solo nosotros, sino... la competencia y bueno, aquí pueden comparar los productos y ver cómo van los precios. Y otra gente que simplemente quiere saber lo que vale el producto, aunque no se dediquen a esto. Por ejemplo, ¿esto cuánto vale aproximadamente?
Bueno, pues es según lo que quieran montar. Aquí tenemos desde lo más básico, que puede ser 7, 8 mil euros, a todo el conjunto que se te puede ir a 50 o 60 mil euros. De verdad merece la pena, ¿no? Sobre todo por la precisión y también la comodidad del agricultor. No, hombre, esto lo que te hace es ahorrar dinero, ahorrar trabajo, comodidad y aprovechar más tu tiempo y calidad en el trabajo. Claro. Los nuevos agricultores, los que se incorporan ahora al sector, ¿están interesados también en las últimas tecnologías? Sí, yo creo que ellos son los que más interesados están, porque ellos no le tienen miedo a las tecnologías. Ellos han nacido con pantallas, con tecnología y todo lo que sea adaptar esto a su trabajo, al trabajo que han tenido sus padres muchas veces, pues sí, yo creo que sí les interesa bastante. La feria, ya cuando estamos llegando a su fin, podemos decir que está siendo muy, pero muy positiva. De cara a vosotros, ¿qué tal se está dando? Sí, bueno, hay años un poquito peores, otros un poquito mejores, pero la verdad es que la gente al final responde. Responde y viene a ver qué es lo que hay nuevo en el mercado este año. Y una pregunta le estamos haciendo a todos los expositores: ¿por qué es tan importante esta feria? Estamos hablando de unas ferias más importantes a nivel nacional, ¿no?, de España. Entonces, ¿por qué atrae tanto Fercan? Bueno, no sabría decirte. Realmente supongo que tener a mano a todo un sector y todo lo que te puede aportar las empresas que hay en ese sector, pues llama a mucha gente. Todo el año están trabajando y pueden ver aquí en un par de días todo lo que le puede aportar las empresas para su negocio. Así que supongo que por eso tiene tanto eso. ¿Y las operaciones comerciales, qué tal se os está dando a vosotros? Bien, siempre. ¿Haciendo contacto? Siempre se hace contacto, nunca se sabe lo que vas a sacar de la feria, pero siempre es bueno que te vean y poder hablar con los clientes y tratarlos de otra manera que no es el día a día de trabajo. Y muchas gracias. Gracias. Y toda la gente que viene a Fercan tiene la oportunidad de participar en una mega cesta, porque aquí tenemos esta cesta, bueno, de todo tipo de productos. Tenemos dos vehículos, vamos, cuéntanos exactamente lo que hay. A ver, consiste en... Te pierdes, la vista se pierde aquí. Sí, sí, está valorado en 60.000 euros. El primer premio sería todo esto y el segundo sería una cesta valorada en 1.000 euros. Así que lo que tienen que hacer es comprar una papeleta, que son 5 euros, se juegan tres números y ya la suerte que decida. Y la gente, la verdad, que está participando, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Sí. ¿Cómo está dando este año Fercan? Bien, ¿no? Sí. ¿Cuándo hay más gente, por la mañana o por la noche? Por la noche, se nota la diferencia, que por la noche viene más gente, sí. Por la mañana no viene tanta, pero por la noche se llena. Por la noche está esto repleto de público. Sí, sí, se nota, sí. ¿Por qué es tan importante Fercan? ¿Y por qué gusta tanto a la gente que cada año viene en masa? Bueno, en verdad es que oferta de todo un poco. Vienes y tiene un montón de productos, entonces la gente no solo de Manzanares, sino de otros pueblos de alrededor, pues se acerca y gusta mucho. Y algo también que me gusta mucho es que viene cada año más gente joven. La gente joven también se interesa por el sector primario. Sí, sí, es que al fin y al cabo interesa a todo tipo de público. Bueno, y si encima vienen, pasan por aquí y les toca la cesta, vamos, bien contentos se van a ir, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí. Se van a ir bien servidos del mismo. Sí, sí. Muchas gracias, mi amable. Nada. Y si antes hemos visto también maquinaria agrícola, no puede faltar automoción, estos vehículos que también se ponen a la venta, porque la verdad que viene mucha gente preguntando por ellos. Y en concreto, bueno, pues, ¿qué es lo que vosotros habéis traído este año aquí a Fercan? Pues mira, este modelo nuevo es el C5 Aircross, que es la última novedad que ha sacado la marca. Y bueno, pues es un SUV de tamaño medio. Y decir, bueno, pues es la última novedad, además en nivel de seguridad, lleva todos los avances tecnológicos que existen actualmente. Es decir, lo más novedoso siempre se trae a Fercan. Por supuesto. ¿Qué es lo que pide el cliente? Pues normalmente, pues bueno, se va buscando también kilómetro cero, que tenemos algunos coches también, y bueno, pues va buscando también, la verdad, pues coches pequeños, medios, la verdad que un poco hay demanda de todo. ¿Lleváis muchos años aquí en la feria? Bueno, pues sí. Aquí llevaremos desde que se inauguró, yo llevaré unos 30.
30 años, es decir, que la feria va a ser el año que viene 60, llevas aquí media vida con de Fercam. La verdad que sí. Sí. ¿Y cómo ha avanzado esta feria? Pues la verdad que, bueno, pues el público, pues cada vez, bueno, a ver, sí que sabe más lo que quiere, va buscando, pues, novedades, tanto a nivel de automóvil como a nivel de, pues, de tractores, de aperos, de todo en general. Bueno, ¿y cómo se va a estar dando este año? La verdad que, bueno, de momento bien, no vamos a quejarnos. Tenemos buenos contactos, hay quizás un poquito menos de público, pero sí que más interesados. Sí que se nota que el público ahora mismo, pues bueno, pues viene a comprar, que eso es lo que necesitamos, por supuesto. Y además de la última novedad, ¿qué es lo que tenemos también aquí en vuestro stand? Pues bueno, tenemos toda la gama, desde el pequeño C1, tenemos el C3, tenemos el C4, C4 Cactus, C5, tenemos monovolúmenes, tenemos furgonetas, vamos, tenemos de todo, usados también. La verdad que hemos tenido toda la gama completa, vamos, tenemos unos 30 coches. Esta feria es referente, no solo en el sector primario, ¿no? Yo diría que esta feria ha ido creciendo, se ha ido reinventando de tal manera que es, bueno, referente a nivel nacional. Sí, la verdad que sí, porque de hecho empezó como siempre siendo del campo y ahora pues te puedes encontrar cualquier artículo. O sea, digamos, puedes pasar a los pabellones y hay de todo, hasta alimentación, maquinaria, lo que busques. Muy bien, muchísimas gracias y suerte también en lo que queda de feria. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube.